Es un alivio no escuchar que algo suena a gay. ¿Qué corno pasa ahí? Y parece que no queda nada para poner en los programas de la noche, porque ya le pegaron al gobierno saliente, al entrante, a la oposición y a todo lo del medio. Pero tranquilos, muchachos, que hay comodines infalibles para llenar el espacio televisivo. Un claro ejemplo es el querido Roberto Piazza, que no abre la boca sin escupir un titular. Ya se la agarró con las feministas, los bisexuales, los morochos y ahora contra las feministas de nuevo. Parece que necesitamos minorías nuevas, che. Luz. ¡Cámara! ¡Acción! Roberto Piazza. Uy, justo este otra vez. Lo invitan muchos programas de televisión porque cuando tiene que pegar, pega fuerte. ¡No! Cada vez que se tratan temas como sobre los gays, las marchas, tuvo opiniones no muy felices sobre tener sexo con menores. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas. Me gustó tanto que lo voy a poner de nuevo. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea... Una calentura momentánea que haberse acostado con un chico menor. Sí. Ahora entiendo. Piazza, la verdad que, digamos, ha sido como un poquito de vanguardia en esto del reclamo por los derechos de la percepción de género, cualquiera sea. ¿Nunca has probado? Ahora, después él ha expresado poca tolerancia hasta con el morocho. Sí. Con el, sí. Con un montón de minorías, ¿no? ¡Dale play! No estoy de acuerdo que hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Ahora, siendo un poco fascista, me siento mejor. ¿Y ustedes? Claro, porque elegimos actuar según lo que nos parece antes de tolerar pelotudeces. Tendría que ir todos a la cárcel y tendría que existir la pena de muerte para toda esa lacra inmunda. Por supuesto que el fascismo no es algo recomendable, pero un fascismo moderado y amable puede ayudarnos a vivir mejor. Igual a él le gusta la polémica. Sí. Ser polémico y verse en un portal. Ser polémico y verse en un portal. Ya lo vemos. Tampoco estoy de acuerdo en la bisexualidad. Ah, ¿por qué no? La bisexualidad es una perversión dicha por Freud, Lacan, Dolto, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, el fascismo no es más que nuestra opinión extremada. Aceptar y estar de acuerdo no es tolerar. La tolerancia es fascismo en reposo. La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad ni el lesbianismo. Repitamos, la tolerancia es fascismo en reposo. La tolerancia es fascismo en reposo. Una tercera, la tolerancia es fascismo en reposo. ¡Ya, déjame de joder! Ayer hablaban en el programa de Babi Checopar en A24 sobre las feministas. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Cómo lo ves a Milei hablando de política? Lo veo un tipo nuevo, le tengo fe. Le tengo fe, me gusta porque habla y se entiende, no lo veo corrupto. Yo dije, que el año pasado, que el año que viene. No veo una normal, lo veo hasta enloquecido con su pelo y todo eso, me parece copado. Mamita. Yo voté a Burris primero, yo la amo a la Burris, Patricia es amiga mía de años. Aplaudí la unión de ellos dos. Y más aplaudí, me puse fe. Ahí fue cuando ya me erecté. Me encanta. Se me paró el chisito. El LGBT y demás. Cuidado, ¿eh? ¿Ayudó o al revés? Cuidadito. Lo que pasa es que el LGBT se divide en tres etapas. En sus comienzos, en los 80. El medio, que fue muy bueno. Nacho, agárrate los pantalones. Sí. Pero admito que se politizaron demasiado. ¡Abre! ¿Y del feminismo? No, las feministas les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. ¿Cómo? Les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. Ser polémico y verse en un portal. Y le diría, por ejemplo, que aprendan primero a ser mujeres femeninas. Mi mamá era la mujer más feminista del mundo. Pero mi vieja usaba media con costura, taco, aguja y ahí hablaba al gobernador de Santa Fe y con toda la feminidad y un perfume maravillosa le lograba lo que quería. Ser polémico y verse en un portal. No tenés que hacer esas guarangadas, esas guarradas espantosas, esas marchas estúpidas. ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! Poco de fascismo, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien. Las feministas yo les...
Y les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Imagínate la canosa que se peleó con D'Alessandro, que le dijo payaso por mucho menos, llega a tener enfrente a Piazza, la que se arma. No, sí, que no bueno, se puede loco. Sí, querida. No, no se puede ni tener una conversación con alguien que piensa así. Creo que ahora van a empezar a liberarse un montón de los que piensan así y van a ir a programas y van a, y me parece todo negativo que empiecen a dar estos mensajes. Pero yo porque te digo una cosa. Empiezan a destaparse todo lo que dicen, tiene razón. Hoy cuando tocamos el tema, a la gente, mucha gente que llamaba a la radio, que por supuesto está de acuerdo con la identidad de género, con la libertad absoluta, pero que las formas... Ni hablar de cuando vas a hacer pis a la puerta de la catedral, sí, o pintadas con algunas cosas fuleras. Capaz que incluso hay gente que por ahí, sin ser tan conservadora, pero son papás de familia, no le gusta una chica en tetas en público. Y sí, no es gente que, no es gente que es mata gays, no, ¿viste? No. Se refiere a las formas, ¿no? El tema es que lo peligroso... Claro, no sé bien, no entendía a dónde iba Piazza en cuanto al vibrador. Lo peligroso del relato de Roberto es que generalice y ponga la palabra feministas mirando una imagen de chicas en tetas en una iglesia, porque no es eso. No es solo eso, eso es un grupo de gente haciendo eso que puede estar mal y puede no gustarte. A vos, Roberto, te hablo. Claro. Pero no es eso el feminismo. Claro, aparte aprenden a ser feministas. Es verdad lo que dice el feminista, pero también quizás como movimiento el feminismo tiene que hacer una autocrítica y decir, hay algunas cuestiones donde nos pasamos quizás un poco de la raya. El 2018 fue un año muy... complicado porque realmente hubieron un montón de cancelaciones bastante extremas, quizás por temas menores, y quizás hoy la cosa se va equilibrando también, bueno, porque para que es necesario un cambio, que también ocurra. Hecho, porque para que un cambio, un movimiento hoy... necesariamente se equilibra posteriormente. Sí, la palabra. ¿Pero qué querías? ¿Que empiecen como de a poquito, que se quejen no, de bajito? Pero hay algunas cuestiones donde hubo exceso. O sea, y también se bueno, pero lo que pasa es que cuando exceso? Vos haces un... Es como cuando vos que arreglaste tu casa. Al principio tenés mucho polvo. Eso es lo que dije. No podés vivir. Lo estoy y después diciendo. La cosa va a quedar bien. Sí, es lo que estoy diciendo. Ha habido una revolución y las revoluciones siempre son desprolijas. Claro. Sí, palabra. Para mí el mensaje peor que mandó de todo esto fue el hecho que no hizo pasar como si no fuera nada el hecho de ir con una persona menor. Sí. El hecho de, bueno, si estaba caliente, era menor, o bueno, sea, ya pasó. Antes. Para claro. mí eso ha sido uno de los peores mensajes que pasó en sí, es verdad, eso verdad. Sí, pero lo había dicho no le puedo explicar a la Tana ahora porque se toma media hora. ¿Qué dice la gente? Frodito, me interesa. Acá anda... No, sí que no, desafortunadísimo los comentarios de Piazza. Están, hicimos una encuesta que no vale la pena ni verla porque la básicamente salió que no. No, ¿sí? Mira. O sea, y están pasando cosas muy graves, como dice Ale, por tocar los polos extremos de cada cosa. Por ejemplo, claro. En Rusia, el Parlamento ruso acaba de promulgar una ley que prohíbe al colectivo LGBTIQ porque lo toma como si fuese de un grupo un partido de extremista político, casi. Y peligroso, así lo catalogó. Claro. Pero a ver, bueno, que está mal. Con las redes nosotros ahora interactuamos todo el tiempo, no necesitas. Ah, en la calle me dicen. Todo el tiempo te entran mensajes y vos ves opiniones. Vos tenés mujeres grandes, con hijos grandes, que criaron a los hijos solas porque el tipo se rajó. Y son re feministas y no tienen una militancia activa de ir a Plaza de Mayo, donde sea. Nosotras son feministas ellas porque están a favor de que la mujer empiece a que se la escuche más. Claro que no es esa chica que ves ahí como de verde en manifestaciones. Claro, es que por ahí, a ver, cuando se hace ese tipo de manifestaciones van un montón de mujeres que realmente la luchan, que todos los días hacen cosas súper buenas. ¿Y qué pasa? Por ahí alguna persona que hace algo que por ahí sale de lo a ver, de las vos tenés cosas que ir un día ahí. Yo fui a Reina Menos. Voy, me encanta. Yo basta fui. De no sé pues estoy de acuerdo, pero lo que por ahí lo que siento es que se le da mucha prensa a determinados grupos que quizás se radicalizan. Son más claro, sí, igual sirve Maglietti, para visibilizar. Romina Malaspina, Sol Pérez. Ahí. Todas la libertad. Ah, viva esto la te libertad. Gusta, Piazza. Sí, esto es para vos. Edith Hermida, sí. Sí, todas. Sentado en las gomas. Así pintado. Me parece que era lo mismo que decía los peludos vestidos de tanga. A mí no me gusta. Perdón, a mí me cae re bien Roberto Piazza, pero a veces cuando se pone así tan beligerante... A mí no me gusta tampoco. Pasa que son la mayoría de veces. O sea, siempre se pone así. Y es una lástima porque él sí es un referente. Hay una ley con su nombre. Es un referente y es una lástima que en medios públicos opine así. Horrible. Porque no es el mensaje que se quiere dar. Claro, pero no lo quiero nombrar. Marianito, ¿vos qué opinas? Me interesa tu opinión. Sí. Bueno, es difícil. Fíjate bien lo que decís. No, bueno, porque es. Viste que yo en mi monólogo tengo categorías de homosexuales. Es verdad.
Sí. Y me faltaba... ¿Puedo decir? ¿Categoría pieza? Sí. ¿Puedo decir la palabra puto? ¿Cuál? Sí. Me faltaba el puto facho. Bien. Ya lo tengo. Existe. Claro. Pero hay para agregar. Pará, está lleno. Sí, claro. Que es una contradicción un poco. Pero bueno, qué sé yo. No, puede ser. No, puede está lleno. No, sí, para mí hay. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tú...